¿Qué dice Rencito? ¿Qué digo? 3, 2, 1. Pero, no, no, no te entendí. ¿Qué quieres? Bueno, estamos empezando el día de una mejor manera que ayer. Ayer me tomó 9 para sacar uno a la boca. Una buena hembra. Yes. Mucho mejor que ayer. Primer salmón y de la boca. Muy linda. Casi no peleó. Ayer igual también. Los de la mañana no pelearon tanto. Hay a veces parece que están dormidos. Los de la mañana nada, mano. Ya en la tarde estaban picosos todos. Uh-huh. Bien picosos. Y sí, vamos a hacerle un nuevo bueno porque ayer se le fueron a Gerardo. Los dos de él se le escaparon. ¿Se le sí, los ¿en dos? ¿Cuál? ¿En la cuerda naranja? Sí, en la cuerda naranja. ¿Cómo puede ser que un pescador haga un mal nudo? Viejo, ¿listo o qué? Que darle. Se nos hizo otra vez. ¿Este video qué? ¿Cuánto tenemos ya queriendo sacar un video así bueno del flotador, viejo? Pues ya rato, ya tenemos rato, pero esperemos que hoy. Es un sueño mojado que tenemos el Cory y yo de hacerles un video a ustedes, señores, con el bobber, huevos de salmón, que ahorita lo estaban mirando en el B-roll ahí. Y hay unos videazos en línea de americanos que hacen este estilo de pesca de salmón, del King Salmon, con esos huevos, con el flotador donde lo bajan. Y pues gracias a Dios traemos a David, que nos va a ayudar hoy a grabar, a agarrar los flotadores. Y esto puede ser de que le demos que todo el día. Todo el día y tener una o dos mordidas o que realmente se activen y... Y esté mordiendo. Más lento que pescar con mosca. Bueno, el setup que yo uso es un Reel Centerpin, es 5.95 CPR, uso una vara Lamiglass 9-11 de 6 a 12 libras. Pues como pueden ver, estamos usando los huevitos. Mi líder de uso de 20 libras, el main es de 23 libras, uso split shots de 5 y 4 gramos. Con mi líder uso un pequeño split shot y uso flotador de 20 gramos y la razón es porque para que se mire mejor en la cámara. Normalmente uso de hasta 8 gramos. Eso es lo que yo uso. Mi centerpin, este reel no tiene freno, este solo lo controlas con la mano. O sea, si lo dejas, se va a la línea, lo cual hace más fácil para este estilo de pesca con flotador. Pues este es un baitcaster, lo cual lo va a hacer muy fácil para que el año pasado estuviste batallando un poco más con el spinning. Y lo que te va a hacer fácil es que con el baitcaster, pues vas a dejar correr la línea. Y si miras que se va el bobber, métele ese hook set. Como si fuera cuando estás pescando con rana. No lo dejes ir, ¿eh? No lo dejes ir, ¿eh? Pedazo de animal. Fue el único muchacho que no grabamos ayer. Preséntate. Soy Iván, de España. Y nada, pues aquí estamos pescando salmones de hace 2 años y aprendiendo día a día. Aquí está este King. Oh. Adiós, King. Chulada, felicidades, viejo. Muchas gracias. El flaco se puso a pelear, a pescar también con el bobber y enganchó uno. ¿Con huevo de salmón también o qué? 8 libras nada más. Libras. No. ¿De liter 8 libras? Sí. Una mega trucha esta. ¿Es trucha? Creo que sí, puede ser, porque no pelea como salmón. No, es salmón, ya lo vi. Ajá. Levántalo, levanta la caña. Eso. Ok, sigue, sí. Púrselo para acá. Dobla la caña, dóblala. Listo. Wow, y mire. A ver, muestra el flotador. Ahí está. ¿Sí lo hundió o no? Sí. Y con el beach.
Bueno, este es el salmón del flaco. Y algo que les quería hablar rapidito es que estos peces, por lo menos los de esta región, literalmente esta es su última carrera. Todos los salmones que entran a este río, todos van a desovar, poner sus huevos. Este es un macho, este los va a fecundar y todos se mueren. Y como pueden ver, ya empieza la transformación. No tiene ni escamas aquí en la cola, miren, ni escamas, porque ellos están barriendo los nidos, los están barriendo, y empieza toda la transformación. Se empiezan a pudrir, literalmente se empiezan a pudrir de adentro hacia afuera, y al final quedan como zombies y mueren. Hay unos salmones que sí desovan y sobreviven, pero estos que tenemos acá, que salen del lago Michigan, todos estos desovan y se mueren. Así que ya este ya está pasadito, ya está casi llegándole al zombie. Vamos a dejarlo ir, señores. Lo vamos a revivir un poco, aunque no sé si valga la pena ya, porque ya están bien zombies. Adiós, señores. Otra vez. ¿Qué hace Beto? ¿Es una marrón? Dale. ¡Wow! ¡Oh! ¡Aprendan, aprendan! El Beto está dando clases. ¡Tómala, tómala! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué buena trucha, Beto! ¡Wow! Con el flotador también. Qué buena trucha sacó este Beto. Totalmente legal quedarse con ellas, ¿no, Beto? Sí. En otros lugares estas son trofeos, como en Georgia. Si yo sacara una de estas, no me la quedaría jamás, porque allá no hay truchas marrón tan grandes. O de conseguirlas de este tamaño o más grandes es muy, muy difícil. Aquí son bien, bien comunes. Literalmente andan comiéndose los huevos de los salmones, andan detrás de los nidos de los salmones acá, y eso andan comiendo. Hay muchísimas de estas truchas muy bonitas. Yo nunca había tenido una así tan grande en persona. Nunca la había visto en persona. Miren el tamaño de esa boca. Bastante, bastante grande. Tiene dientes. Tiene dientes hasta en la lengua esta cosa, viejo. Wow, tiene dos líneas de dientes. Mira esto, viejo. Tiene dientes acá. Wow. Y en la lengua también. Acá abajo. Mira, tiene dientes ahí. Literalmente diseñada para depredar. Estas crecen muchísimo más grandes. Muy bonitas y muy ricas para comer. Así que esta se va con nosotros también. ¡Buena, Beto! El asesino de las truchas y de los salmones, el viejo. Wow, yo vi cuando vino por ella, bro. Sí. ¿No están apretados? No. Enfrente de mi cara vino y lo agarró primero, viejo. Primer enganche con el flotador. Wow, qué bueno. ¿Se lo puede sacar aquí en lo bajito? Sí. Con palo, ¿no? Sí, se atoró. No. Se atoró. No digas. Gracias a Dios. Ya no me voy a dejar para verla. Con la mano. ¿Sí? No te creo. Sí. La nadó, la atropelló y cuando pasó, se pegó. Pero yo vi que la atacó, viejo. Sí, venía. A lo mejor sí lo fue a atacar, pero no le pegó al anzuelo, y el anzuelo le pegó con el cuerpo. Fue mi primer intento a capturar uno con el bobber. Pero ya está el primero, miren. Con el bobber, ahí está el bobber. La cañita luz, carrete luz también. Se portó muy bien. ¿Lo miraste cuando fue por él? Sí. Están en las pozas. Está como bajito y hay pozas. Y después bajito y hay pozas. Literalmente lo venía pasando por una área bajita, cayó a la poza y salió como de lo profundo, agarrarlo literalmente. Yo vi cuando el bobber se bajó, viejo. Yeah. Y le hice el enganchón. Está bien. Y miren, muy bonito. Este está fresquecito. Ya, este está más fresco. Este es un macho. Mando los huevos. Bueno, no está mal.
teníamos planeado estar 6 horas para completar este video. Y ya lo llevamos en camino. Cory ha tenido unas cuantas mordidas. El Flaco ha tenido unas cuantas mordidas también. Bueno, y capturas con el bobber. Y ya el Pitufo ya se rindió, ya se fue a chismear por allá el viejo. Así que nos mandó al Flaco de repuesto. Esto, por si no lo saben, cuando viene mal enganchada o no viene de la boca, aquí en el estado de Michigan es ley y requerido de que tú lo regreses al agua. Ahí va. Buena vida. Cumpliendo la ley, viejo. Vamos por otro. Viejo. Viejo. No. Yo pensé que me había atorado. Que me había atorado. No, Dios mío. Sí, sí lo di duro. Man. Man, ¿cómo fue que fallé ese, bro? No le metí el hook, se le metí hook de mamallita. Entonces llevabas slack, no se lo metiste bien y todo. Bro, yo pensé que estaba snack. El man le hizo así. ¿Qué dijiste? Ya me atoré. Y ya no se levantó. Yo dije, le voy a meter un jaloncito por si el caso es algo. Y si se lo da, si hiciera. Sí. Y bien de la boquita venía. ¿Ah? Vamos a agarrar un snack de media mañana. Vamos. Y voy a ir a agarrar una con la mosca para que mi confianza se vuelva animal. Son bromas, Renzo. Puedes hablar, pero no mucho. Unas 100 palabras y ya. Mira, mira. Ni estaba ni poniendo atención. ¡Uy! Presiento que lo tengo de la cola. Presiento que me quieren palar. Epa, cálmate, hijo de la guayaba. ¿Por qué? Presiento que... Oh. Me ha cortado. Dime, Cory, ¿cómo está la cosa? Está lenta ahorita. Ya una vez que sale el sol, se pone lenta la cosa, está caliente ahorita. La única suerte o cosa que puede funcionar es esperar que pase el día y ya en la tardecita es cuando se vuelvan a activar otra vez. Puso lento ahorita. Que pase un buen grupo. Sinceramente, nada comparado a ayer. Ayer estaba aquí lleno de salmones. Hoy está un poquito más lleno, pero de personas. Hay buenas pozas, así como justamente aquí atrás de nosotros hay una poza que tiene varios peces, pero han estado ahí toda la mañana unas personas pescándolo. Pero bueno, enganchamos, yo enganché dos, el Flaco enganchó también dos truchas, un salmón. El viejo, ¿tú tuviste un enganchón o no? Dos enganches. ¿Dos con el flotador? Sí. Con el flotador, y pues ahorita nos hemos puesto a pescar con las mosquitas, porque sinceramente, como les digo, como dice Cory, está súper, súper lento. Vamos a ver cómo termina el día. No nos vamos a rendir si vemos de que sube otro grupo grande, porque literalmente uno los ve cuando empiezan a subir. Vamos a ver si sacamos otra vez los flotadores. Si quieren aprender, señores, cómo limpiar el pescado, más tarde les vamos a estar enseñando eso también. Tenemos unos cuantos expertos para limpiar el pescado ahorita aquí en el grupo. Y pues nada, vamos a seguir pescando. Los flotadores ahorita los tiramos. Cory los estuvo tirando como una hora, cero pique, porque hay bien poco pescado. Con el flotador es mejor cuando hay un poquito más de pescado. Pero bueno, vamos a seguirle. Bueno, señores, miren eso. Allá está la cosecha. Y aquí tenemos al señor Renzo
y a GR, y ahorita vamos a hacer una competencia a ver quién filetea esto más rápido. Y el filete más bonito. 3, 2, 1, de... No, no, son bromas, son bromas. Ey, ya le iba a quedar medio taco aquí, mira. No, Renzo sabe filetear muy bien, pero el viejo es experto en filetear salmones. Profesional. No. Hagamos la competencia de una vez. Renzo no quiere competir, viejo. No sé, a la hora que disparen, pues. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Es que este Renzo. Dale, 3, 2, 1, acá. Mire. No, no seas, pero no seas malo, viste, cuchillo. ¿Qué? Si tú lo afilaste. Pero no sirve para un carro. Miren esto, no teníamos planeado hacer esto. Cuidado con los dedos, ¿Los dos filetes o solo uno? Es una hembra, es decir, un macho. ¿Los dos filetes o uno? Cuidado con los dedos. No puedo cortar esto. Cuidado con los dedos. Es que no le sacaste filo a mi cuchillo, es trampa. Yo, cojudo. Cuidado con los dedos. ¡Epa! Bueno, ahí está el primero, miren. Renzo, te estás quedando atrás, Renzo. No, mira, no puedo cortar. ¿Qué pasó? Cuidado. Malogré los cuchillos. Bueno, ahí está, señores. Ganador. No puedo. El señor GR. Miren esos filetes. Tengo que dejarlo ganar, porque si no es su canal. ¿Qué dice? Que tiene que dejarme ganar. ¿Qué dice Renzo? Que tengo que dejarlo ganar. Si no, su canal no prospera. Bueno, no estuvo de más decir que el viejo ganó la competencia, que no teníamos planeada, pero le ganó a Renzo. No quedó mal, no quedó, los tuyos no quedaron mal, quedaron bien, pero segundo lugar para ti, viejo. Ahora sí, el GR nos va a enseñar exactamente, un poco más lento, cómo los cortes que le hace para sacarle buenos filetes a estos salmones, que en realidad no quieres desperdiciar mucha carne con esto. Es una carne muy rica, muy de primera, y entre más carne le saques, igual el truco que nos diste ayer. Oh, sí. También, ahorita les voy a decir también. Dale, pues, dale, sí. Viejo. A ver, explícanos. Primero que nada, le sacamos filo al cuchillo. Te vas a tener un cuchillo a filetero y le vamos a empezar a sacar las tripas. Ahora sí tiene filo, no hace rato como en el reto, mira. Sí. ¿Verdad? Entonces le vamos a pasar atrás de la cabeza aquí así. Ese es el primer corte. Bueno, el primer corte fue adentro. Adentro, sí, porque de la panza aquí para levantarla. Y el segundo es detrás de la cabeza. Detrás de la cabeza. Wow. Ahora sí tiene filo, ahora Renzo. Ahora sí tiene filo. Mira, Renzo. Y aquí le damos pum, para arriba. Ahí está un filetito, miren. ¡Wow! Ya nada más ahorita le vamos a limpiar aquí. ¡Qué bueno! Ey, por propósitos de YouTube y de sangre y todo eso, ya tienen la idea, el otro lado se le saca igual. Se le saca igual. Pero para no moverle un poco más aquí y hacer un desorden en la mesa, a ver, miren este filete, miren cómo está. Esta onda está increíble, viejo. Buenísimo. Increíble. Igual se lleva los huesos de las costillas de acá. Y aquí llevan un poquito de huesos también, pero esa onda, viejo. Sí, esto se lo quitamos así, mira. Le vamos a pasar el cuchillo así. Y despacito lo vamos a ir yendo para arriba. Eso mira. Lo haces a propósito, tú, ¿no? Dejarle sí, eso para sacarle, la mayoría de carne posible. Sí, mira. Pasa uno así. Wow. Okay. Y aquí ya tenemos suficiente carne. Nomás le hacemos el corte aquí así. Ya se lo tiramos. Ya quedó el cortecito, vea. Wow. Literalmente con esto puedes darle de comer a tu familia. Una familia de 3-4 personas. Sí, sí, fácil. Come a gusto con filete esto. Sí. Ahora aquí va el otro truco que nos dio ayer, que este sinceramente yo no lo sabía. A ver, viejo. Bueno, ya cuando quitamos este, para no desperdiciar carne, todo lo que queda aquí. Lo que yo hago es con una cuchara le empiezo a raspar
Le raspo todo, todo, todo el exceso que quedó aquí de carne y lo echo en una bolsita. Y con ese puedes hacer hamburguesas o bolitas de carne. Tortitas de carne. Así, wow. Para no desperdiciar nada de carne. Excelente. Pues bueno, señores, espero les haya gustado el tutorial. Espero les haya gustado este video. En realidad la pesca nos dejó un poco a deber hoy. No tuvimos todos los piques que estábamos anticipando. Ayer ese río estaba repleto de pescado. Igual hoy había muchos, nada más que como que no estaban activos. Estaban en las pozas profundas. Al final nos dimos cuenta de que estaban en las pozas profundas, no se estaban moviendo. Uh-huh. Ya para pescarlos ahí es otro estilo de pesca, de otra manera. De todas maneras, nos divertimos un montón. Para sí. Mí siempre es una diversión venir aquí, pasarla bien con el GR. Igual con el Cory también, se lo recomiendo un montón. Ahí está el Cory. Ahí está Beto también, gracias por ayudarnos, Beto, a sacar los salmones hoy. Y pues ustedes saben, el viejo Renzo. El viejo Renzo es el viejo amigo. Una leyenda. El viejo Renzo es como el Igor de Winnie the Pooh. Así es él para mí, así lo veo yo. Vamos a terminar los filetes, señores. Muchísimas gracias por todo. Fue un viaje express. Ahí tenemos la carne ya para nuestra familia. Muchísimas gracias, viejo. Cory, gracias. Nos vemos en la próxima, señores.